importante de unidades productivas que trabajan de la mano no solamente generando valor, sino también vinculados socialmente a sus comunidades, a sus vecindarios, y es un tema que es sumamente importante. Y es por eso que el Congreso, como ya ha sido una tradición, participar con ustedes en este día emblemático de premiación y reconocimiento por las buenas labores que vienen realizando. En ese sentido, invito al congresista Jorge Montoya, vicepresidente de la Comisión Capital Perú, a dar las palabras de bienvenida de esta actividad. Todas las unidades del capitalismo popular, la bodega no solo cumple un rol fundamental en lo económico, sino que al ser líderes de los espacios donde operan, contribuyen en los aspectos sociales logrando una cercanía con el vecindario. Por esta razón, en el año 2018 se promulgó la Ley General del Bodeguero, la número 30877, donde se otorga ese reconocimiento en agradecimiento por las personas realizadas a favor de su apoyo social, como recibir encargos muy personales de los vecinos para apoyarlos. Dando descuentos al que no tiene dinero, espero que todos lo hagan. Contribuimos a la mejora del barrio con los aspectos sociales que son reconocidos por los vecinos. En este sentido, el Congreso de la República desde 2017 ha homenajeado a los bodegueros de manera ininterrumpida, con la excepción de los dos últimos años por la pandemia, que fue de manera virtual. En este año 2022 se inició la celebración de manera presencial. Para la Comisión Especial Multipartidaria de Capital Perú, es importante reconocer que esa labor En esta oportunidad se realiza reconocimiento a 13 bodegueros por la labor que han realizado sus vecindarios y también a los bodegueros que han inspirado y motivado a otros bodegueros para continuar con este apoyo y sentido social. La razón de ser de la Comisión Capital Perú es construir una agenda para el fortalecimiento y crecimiento de las unidades del capitalismo popular. La Comisión siempre tendrá las puertas abiertas para escuchar los problemas y trabajar justamente con quien corresponda mejorar las soluciones. Esta premiación representa a todos los bodegueros, 535.000 bodegueros que existen registrados a nivel nacional y que mueven la economía del país en una cantidad muy importante. Si bien no es el tema de la reunión, pero también quería comunicarles que el día de hoy se ha promovido la ley 31.578, ley que promueve la reactivación económica a través de las compras públicas para la misma economía nacional. También en apoyo de los bodegueros. Damos el uso de la palabra a la congresista Rosángela Barrarán, presidenta de la Comisión de Economía del Congreso. Muchas gracias. Un saludo para el congresista Montoya, para el presidente de la Asociación
ustedes, reconociéndolos, porque cuando en nuestro país se habla de empresarios, siempre se voltea a ver a los grandes, como si en ellos se centraría el motor de la economía de nuestro país. Y no se dan cuenta que los grandes, las grandes mayorías, son todos los peruanos que día a día utilizan su emprendimiento, su negocio de subsistencia, su puesto de ambulante en la calle, su pequeño negocio. Ellos son el verdadero motor de la economía. Y siempre tenemos también que reconocer que muchos que hoy son exitosos empresarios y buenos empresarios, empezaron así como ustedes, de poquito, con un préstamo de 200 soles, de 500 soles, y que fueron incrementando. Y eso es lo que nos lleva a nosotros como Congreso de la República, saber reconocerlo. Por eso, el día del bodeguero, cuando vi el trabajo que ustedes hacían con las redes sociales, quería enviarles un saludo, pero además quería que sepan que este Congreso de la República es de ustedes y para ustedes. Acá hay un tema que nos tiene que voltear. A ver, que a nivel nacional son más de 500.000. Y yo diría muchísimos más todavía. Son muchas las familias peruanas que gracias a la labor que hacen ustedes pueden tener productos de calidad baratos. Ustedes pueden tener hasta educación para sus hijos, pero lastimosamente todavía no vemos facilidades. El diseño adecuado sí es importante porque se van a poder tomar medidas de reactivación directas y además vamos a poder saber en qué lugares es que se encuentran, cómo es que están haciendo, cuáles son las necesidades después de la pandemia, cuáles son los principales problemas que tiene el sector. Y gracias al señor Andrés por la labor que ya se ha iniciado. Porque cuando uno hace una ley, tiene que entender de que esa ley tiene que ser hecha también por aquellas personas que van a ser beneficiadas. ¿Para qué? Para que en el camino no hayan problemas, para que en el camino no hayan interpretaciones ajenas de la realidad que ustedes viven. Hoy yo sé que no todos han podido venir, pero sí es importante que el trabajo de los bodegueros a nivel nacional sea visibilizado. No es un negocio X, no es simplemente un cachuelo, sino es el emprendimiento y la empresa que necesita de apoyo. Porque la SUNAT, cuando ve que un peruano inicia un negocio, al toque se le paran las orejas y dicen, uy, impuestos, ¿no? Cuando debería haber, oye, aquí hay un potencial empresario, ¿cómo hago yo para capacitarlo? El tema de las boletas electrónicas es complejo, es sencillo, ¿qué tengo que hacer yo para que ellos puedan adecuarse? Hoy que tenemos ya, que tenemos link, que hace la cosa más dinámica, porque a veces ustedes saben, ok, el que nunca tiene efectivo y antes te pide fiado, entonces ya no hay ahora para quejas, porque puede ser, te mando link, te mando llave y a ustedes les da igual liquidez, que es lo más importante. Porque cuando uno revisa, ¿no?, la lista de los fiados, tienes que estar tocando la puerta y todavía si uno le cobra se molesta. Entonces creo que la tecnología está ayudándonos de alguna manera a que ese negocio que ustedes tengan se mantenga y además que pueda tener mucho más liquidez que antes. Ya no van a estar a la expectativa de ver, oye, va a llegar el fin de mes y cuántas personas me deben, sino que tú ya deberías tener también cuánto es que yo necesito mínimo para que esto se siga manteniendo sin necesidad de inyección de capital. ¿Qué otro rubro podría ampliar? ¿Cómo hago para que los proveedores de alguna manera ya me vean a mí como un emprendedor mucho más grande y los precios sean más accesibles? Eso es lo que se necesita. Algo que logró, por ejemplo, el gremio de los emolienteros fue que la asociación les permitió que los proveedores les vendan al por mayor y ellos se encargaban de la redistribución y finalmente
hace con un capital más chiquitito. Y tiene que tener estrategias. Y para esas estrategias también está el Congreso de la República, porque necesitamos ayudar a que ese sector crezca. Y finalmente, de repente en algunos años podemos ver, no sé, no Tajo, pero algún otro nombre, de ustedes mismos, ¿no? Que se han organizado, que tienen ahora sus propias ampliaciones y qué bueno. Eso es lo que ustedes tienen que tener de visión. Que ser bodeguero es el inicio de ser un empresario exitoso. Porque muchas veces el comienzo es en casa, ¿no? Empiezas en un espacio pequeño, abres una puertita y después vas alquilando un local y te vas haciendo más grande, luego haces un pequeño mini market y finalmente tu familia tiene un ingreso seguro gracias al trabajo y sacrificio que ustedes hacen. Nosotros, desde el Congreso de la República, agradecemos a Congresista Rosario Murús, a Congresista Jorge Montoya también por la invitación. Vamos a hacer lo que sea necesario para que cuando hablemos de reactivación económica, también se piense en aquellos que son el motor. Que cuando hablemos de reactiva, ¿no? Existan créditos, para ellos puede ser muy irrisorio, 1.000 soles, 800 soles. Pero para un bodeguero es un montón de dinero. Ayer estaba en San Juan de Lurigancho y se me acerca una de las señoras de las filitas comunes que fui a ayudar. Todos los meses siempre tenemos, gracias al despacho, algunos donativos que hacemos en diferentes sectores. Y se nos acerca la presidenta y ella, bastante triste, ¿no? Me dice, congresista, no sabe. No sé si Dios ya piensa que yo soy su hija más valiente, pero me iba al banco porque me llamaron que tenía un crédito de 1.000 soles y tenía que pagar 120 soles mensual. Y emocionada fui a sacar mi plata y saliendo del banco se me invita para tomar la moto, me asaltan y me quitan los 1.000 soles. Ahorita yo le estoy pagando al banco, pero lo peor es que yo quería hacer una tiendita en el lugar donde tenemos la ollita común y que con eso mismo tengamos para pagar. Y entonces, claro, uno a veces se pone a pensar 1.000 soles y a veces hasta reniega, ¿no? Pero hay personas que esos 1.000 soles, ni siquiera un crédito que les puedan dar a 1%, 2%, así como se ha dado a los grandes, les va a ayudar muchísimo. Pero además te va a generar empleo. Porque ser bodeguero es un autoempleo. Porque tú no es que te vas a trabajar y de ahí vienes a abrir la tienda. Tienes que dejar a alguien ahí. Puede ser la esposa, el esposo, los hijos y se van turnando. Es una manera de generar. Entonces tenemos que empezar a ver. Ahora, dejando el tema de la bodeguita como financiamiento. Si hablamos de autoempleo, tenemos que hablar también de beneficios para los trabajadores. Y estar autoempleado también es una forma de trabajo. Pero lastimosamente no se puede acceder a un seguro, lastimosamente no te puedes acceder a una pensión, porque prácticamente estás en informalidad. Esas son las cosas que se tienen que corregir. Ser independiente en nuestro país es bien, bien duro, porque no se reconoce el trabajo. Parece que solo trabaja el que está contratado en alguna institución. Pero aquella persona que se levanta en la mañana, igual que los ambulantes, desde mi despacho estamos trabajando la norma para el ambulatorio, para el comercio ambulatorio, porque yo no creo que no debe existir. Lo que yo creo es que se tiene que ordenar, que se tiene que generar mecanismos de orden, de seguridad. Porque sí, es verdad, es muy incómodo que tú salgas y tengas 5 ambulantes que venden lo mismo en el mismo lugar. Ok, ahí la municipalidad tendrá que hacer un tema rotativo. ¿Cuánto se necesitan en esto? Así como se han ordenado, por ejemplo, los emolienteros, como se han ordenado diferentes rubros, necesitamos un orden. Y la oportunidad también de que ustedes puedan acceder a algún tipo de beneficio reconociendo la labor que hacen. Así que yo agradezco al congresista Jorge Montoya y al congresista Rosario que a través de la Comisión de Capital Perú están enfocados en ver la economía de manera distinta. No son los grandes, solamente. Sí. El 95%, yo diría hasta el 99% del país que se sostiene en los pequeños o en los micro empresarios que son ustedes. Así que solo quiero desearles muchísimos éxitos en esta asociación que ya se ha iniciado, ya son 25.000, pero yo anhelo que sean muchísimos más para que todos estén registrados. Sin registro no hay. Miren lo que pasó con los bonos. Personas que no debieron recibir, recibieron, y gente que merecía un apoyo nunca recibieron por un mal registro que tiene nuestro país. Así que
espero poder ayudarlos en lo que pueda a través del despacho. Muchas bendiciones y un fuerte aplauso para ustedes. Para terminar con los saludos de bienvenida, invito a la señora Andrés Choi, presidente de la Asociación de Bodegueros, para dar unas palabras. Buenos días, señor congresista Jorge Montoya, señorita congresista Rosángela Barbarano. Quiero agradecerle a la Comisión Capital por esta actividad que viene desarrollando y agradecerle por esta ceremonia de premiación hacia nuestros socios bodegueros que realmente se han bajado bastante durante la pandemia. También hemos tenido muchas bajas por querer atender a los clientes. Justo hablábamos con algunos socios que algunos tenían miedo de poder seguir haciendo la bodega porque realmente los vecinos se estaban viendo. La situación para nosotros ha sido muy crítica y es bien fuerte como a todos económicamente que nos está pasando, ¿no? En estos 13 años que tenemos como gremio hemos podido sobrevivir y poder cuidarnos y poder trabajar en muchos temas y de los cuales nosotros les agradecemos a ustedes también el Congreso porque siempre desde el año 2017 agradecemos a todos los congresistas que han pasado por esta Casa del Pueblo, que siempre ha tenido una cuota de agradecimiento hacia el bodeguero, ¿no? Realmente, por la labor social, la Ley General del Bodeguero, que salió en el año 2018, trataba de ver varios temas que antes no eran vistos por nadie, como decía la congresista, presidenta de la Comisión de Economía, Rosángela Barbarano, los independientes tenemos muchos problemas, ¿no? Muchos problemas que realmente solamente benefician a los que tienen empleo, que realmente calculamos que debe ser 15% de la población total, porque la mayoría de los que, del 85% de la población, estamos, como decía un socio nuestro, al recurseo, ¿no? Generando ingresos para nuestra familia y para ver, y es por eso que en el caso de las bodegas ha habido un incremento en las ventas, no de ventas, sino del porcentaje de personas que acuden hacia la bodega, ¿no? Según Cantar, el 31%. ¿Por qué? Porque nosotros como bodegueros nos hemos podido adecuar a las necesidades del vecindario, ¿no? Un vecino ya no te puede comprar. A veces pues, tenemos que fiar a nuestros vecinos que a veces se olvidan de pagarnos, ¿no? Porque ya después te pago y realmente para pasar, te siguen pidiendo cosas. Y en muchos casos hemos tenido que atendernos, ¿no? Y apoyarnos porque son personas que realmente son de nuestro entorno, como familia. Y acá el tema de la prevención está orientada a que muchos de estos socios nuestros realizan mucha labor social, ¿no? Desde cómo apoyar a los vecinos, desde cómo ayudarlos a que un vecino, un socio me decía que somos psicólogos y vienen, ¿no? Y nos cuentan todos sus problemas, ¿no? Y tenemos que darles alguna alternativa de solución y también como cura, ¿no? Callarnos, ¿no? Porque realmente esa labor social que tiene el bodeguero en la actualidad como punto de encuentro del barrio es una labor muy loable. Y en esta oportunidad para nosotros es muy importante a nombre de todos nuestros socios y de todas las 535.000 bodegas a nivel nacional, el Congreso de la República a través de la Comisión Capital se haya tomado un momento para poder homenajear a nuestros bodegueros líderes, que ellos han tenido todo un nivel de relacionamiento con sus vecinos, de poder participar.
veces las grandes inversiones no lo hacen y que nosotros siempre estamos en contacto con el vecindario. Estamos en contacto, que sabemos quién es el vecino tal, cómo le ha ido, qué es lo que necesita, cómo lo podemos apoyar, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, por otro lado, también tenemos a socios que ahorita están presentes acá, que también los podríamos reunirnos, ¿no? Y que realmente a veces el negocio no nos va muy bien, o que realmente no sabe, nos ha servido un montón de competencia. Ya el negocio ya no es el mismo, ¿no? Y también existen muchos problemas. Pero bueno, no queremos detallar estos problemas. Así es que es un momento para poder celebrar. Y nosotros queremos agradecerle por el Congresista Montoya, a la Congresista Burú, que no se encuentra, que es la presidenta de la comisión, ¿no? Y a la Congresista Rosángela Barán por haber estado con nosotros en este momento y premiar a todos nuestros socios, que para nosotros es una importante reconocimiento, ya que tener un reconocimiento por parte del Congreso se lo tiene y nosotros nos sentimos muy homenajeados por esta magnífica labor que están desarrollando y agradecerles nuevamente por invitarnos a su casa y a poder compartir con nosotros este grato momento. Gracias. Aplausos. Como bodega responsable sostenible del año 2022, a Bodega Charito de Rosario Pichirín. Reconocimiento como bodega recreación del año 2022 a Multitiendas el señor Daniel Salatea. Reconocimiento como mujer bodeguera de éxito del año 2022 a Teresa Ramírez Zurita de Bodega del Éxito.
reconocimiento como bodega revelación del año 2022 a Rey Market de Vinos Salinas. Reconocimiento como bodega del año 2022 a Minimal Piros de Jorge Enrique Santana. Reconocimiento como bodega revelación del año 2022 a Bodega Flores de Isabel Osores. Reconocimiento como bodega revelación del año 2022 a Minimal Karina de Karina Calderón. Finalmente, el reconocimiento como bodega responsable y sostenible del año 2022 a Bodega Norita de Maricruz Nora Vera. Invitamos a todos los empresarios bodegueros que han sido reconocidos a acercarse adelante para tomarnos la foto de oficial de la actividad. Thank you.